Las empresas socialistas Arroz del Alba son un conjunto de empresas que producen, procesan y empaquetan arroz en Venezuela, impulsada desde el año 2007 por el Convenio Cuba-Venezuela de los Países del Alba. Cuenta con 13 plantas distribuidas en los estados Guárico y Portuguesa, llegando a tener una producción de hasta 24 toneladas por mes. Sin embargo, en la actualidad, sus trabajadores han tomado acciones por las numerosas paralizaciones de las plantas por diversas razones que han hecho que la producción merme. Los trabajadores plantean el reimpulso de las empresas de Arroz del Alba, impulso que debe darse de la mano de sus mismos trabajadores y del poder popular, por ser estas empresas estratégicas en el área agroalimentaria y a su vez ser parte del primer motor económico de los 15 que impulsa el gobierno nacional. Bienvenidos a su segmento Entrevista. En esta ocasión, el equipo de Vida Centro Occidente se trasladó al estado Portuguesa, específicamente a la empresa mixta socialista Arroz del Alba, en donde conversaremos con parte del sindicato de trabajadores que en los últimos meses ha tomado una serie de decisiones trascendentales para el curso de esta empresa. Con nosotros Tirso García, quien es representante del sindicato de trabajadores, con quien conversaremos acerca de aquellas problemáticas que de repente los trabajadores han detectado en los últimos meses que han repercutido directamente en las próximas acciones o el próximo rumbo que tomará esta empresa tan importante para la soberanía alimentaria en el país como es Arroz del Alba. Tengo entendido que son 5 plantas en el estado Portuguesa. Nos encontramos específicamente en la Píritu 2. Planta 2. Vamos a hablar un poco sobre cuáles fueron las acciones que se tomaron desde el seno de los trabajadores. Las acciones se toman porque viene decayendo la producción de las empresas. Aquí se generaba 140, 120 toneladas diarias y fuimos mermando a 100, 80, hasta que llegamos a 10 y ahorita 2.000 diarias. O sea, ya no estamos haciendo la producción que se generaba hace años, muchos años atrás. ¿Ves? No simplemente en esta planta, estamos hablando también de la planta 1, de la planta número 2, estamos hablando de Payara, estamos hablando de Agua Blanca. Todos los trabajadores, conjuntamente con el personal del sindicato, nos decidimos tomar acciones, ya que tenemos... ¿cómo te digo? Nos duele la planta, nos duele nuestra empresa y tenemos que cuidar el sustento de nuestras familias. Pues nos preocupa que no haya un plan de inversión de la clase gerencial que nos han puesto por la parte de Ceval. La falta de inversión y de inyección a las plantas, que son las que generan el procesamiento del arroz, y a las fincas que existen en Guárico y parte de Portuguesa, fueron totalmente olvidadas. No tuvieron inversión, no llegaba materia prima, y entonces nos vimos en la necesidad, en la imperiosa necesidad de tomar acciones laborales, ya que había un desastre de gestión. Fuimos abandonados totalmente por el señor Francisco Lugo. Hablamos del antiguo presidente de esta planta. Sí, nosotros somos una empresa que en el principio era un acuerdo internacional entre la empresa, tenía el 51%, Venezuela tenía el 51% y el 49% lo tenía Cuba. Al romperse el contrato a los 5 años, la gerencia, fuimos un cambio gerente constante y empezó a mermar la producción interna por la falta de una gestión seria, una gerencia positiva. Por eso fue el movimiento sindical de los trabajadores, en verdad, para rescatar la empresa Arroz del Alba. Denuncias como cuáles hacen los trabajadores que los llevan a tomar la decisión no solo de organizarse, sino de intervenir la empresa. Nosotros nos llamamos a la atención de diferentes maneras, tratamos de llegar a acuerdos para que en verdad hiciéramos un enlace serio. Y lo que hicieron fue ignorar nuestras peticiones. Fuimos a la fiscalía, hemos estado en el Ministerio del Trabajo, Inspectoría de Trabajo. Nosotros hemos tenido visitas aquí de la parte del Ministerio del Trabajo, observando los movimientos que estamos haciendo. Todas las cuestiones nosotros ha sido en el marco legal, por el rescate de la empresa, para subir la producción. Nosotros venimos de hacer 110 mil
a 90, 30, hasta este año que 2.000 toneladas, o sea, de 2.000 kilos de arroz no es nada en una producción. Hemos bajado demasiado. Entonces, por un lado sale nuestro presidente Maduro dándole el control obrero a las plantas, a los trabajadores, perdón, y entonces las gerencias son los que hacen caso omiso. Nosotros estamos abiertos a trabajar. Es decir, ustedes han realizado denuncias formales ante los diferentes entes. Sí, sí. Claro. ¿Cuáles sí. han sido esas denuncias específicamente? Estafa, enriquecimiento ilícito. Estamos, mira, para nadie es un secreto, no estamos produciendo porque no nos inyectan dinero a las fincas, a las plantas, a los transportes. Nosotros tenemos 53 unidades que están en el abandono total, sin contar las unidades de transporte pesado, o sea, de tractores, desmalezadoras, de cosechadoras, están en mal estado. ¿Ustedes tienen pruebas y las han consignado tenemos ante los diferentes organismos? Tenemos documentos, tenemos, ponle 4 o 5 centímetros de grueso con fotografías y todo. Hemos llevado a diferentes entes gubernamentales. Todos nuestros procesos fueron legales. Llamamos a todos los medios de comunicación que tenemos cercanos. Se presentaron uno que otro, no fueron todos. Pero vimos que nos llegó el SEBIN, la Guardia, la Policía, porque creían que nosotros estamos boicoteando la situación. Y no, nosotros estamos porque no estamos produciendo, que es al contrario. Es la gerencia la que no nos deja que nosotros produzcamos. Nosotros estamos abiertos a la producción. En la actualidad, el día de hoy, ¿cuál es, en qué estatus se encuentra la empresa, la planta? ¿Cuál es la posición de ustedes como trabajadores dentro de la nueva directiva? Y si nos puedes hablar un poco, ¿cómo se logra esa nueva directiva y cómo está integrada? Para poder organizarnos mejor, nosotros tuvimos que hacer un comité de transición, ¿verdad? Y llevarle nuestra propuesta a la Corporación Venezolana de Alimentos, de la cual nosotros estamos adscritos, ahí en Barquisimeto, CEBAL, ¿verdad? Nos dieron un tiempo veloz. Tenemos que, de un día para otro, tener una respuesta. Nos organizamos. Buscamos el personal profesional y los que tienen mayor experiencia en las plantas para hacer el comité. Le llevamos al otro día el comité, la propuesta del comité, allá a CEBAL. Ellos aprueban, pero entonces ahora no podemos manejarnos porque no tenemos punto de cuenta, no tenemos una firma legal, y hasta que nosotros no tengamos la gerente no tenga el punto, no podemos hacer las inversiones que tenemos planificadas. Precisamente sobre lo que tienen planificado, ¿cuál es el plan a futuro que ustedes quieren desarrollar? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para levantar la producción de la planta? Hay prioridades. En principal, las plantas. Lo principal por ahora, las plantas. Porque tenemos información de que, por ejemplo, nuestras fincas las va a tomar el Ministerio de Agricultura y Tierra, ¿verdad? Pero las plantas tenemos que rescatarlas. Es un plan de inversión, tanto de esta planta 1, en la de Agua Blanca y Payara, y un plan también de producción. O sea, nos arrima materia prima, y con la materia prima que nosotros tenemos que trabajar. Si así tú nos arregles la infraestructura y no tengamos materia prima, entonces ¿qué vamos a procesar nosotros? Ahí es donde viene el plan de inversión para la producción. Damos materia prima, nos están asegurando materia prima. Si nos aseguran materia prima, subimos al nivel. Bueno, si en estas mesas de diálogo, si se les puede llamar así, entre los trabajadores y la directiva, ¿cuáles son los acuerdos concretos a los que se han llegado? En concreto, nos aseguran inversiones, nos aseguran. Pero una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Usted me puede decir una cosa, pero una cosa, nosotros estamos esperando hechos factibles, observables. Y no que se lo lleven las palabras, una cosa se la... O sea, me vas a decir una incoherencia, o me vas a decir, o me vas a cantar pajarito en el aire, no me vas a montar pajarito en el aire. Nosotros todos aquí sabemos cómo son, y venimos de gestiones donde nos han falseado bastante, nos han metido mucha mentira. Entonces estamos esperando que este gerente sea un hombre serio, ¿verdad? Y esta gerencia que nosotros también nos propusimos, se aboquen a trabajar. ¿Cuáles son las expectativas? A corto y mediano plazo. A corto,
es que las inversiones. Las inversiones, una vez que nos saquen las inversiones y nosotros no estamos aquí exigiendo, no, súbeme el sueldo. Nosotros no sabemos, no, súbeme ese tatico. Ya eso ya viene por marco legal, ya presidencial, ya. ¿Verdad? Nosotros estamos haciendo producción, inversión. Muchas gracias, Tirso. Conversábamos con Tirso García, quien es representante del Sindicato de Trabajadores de la empresa mixta socialista Rogel Alba, ubicada en el Estado Portuguesa. Con él conversábamos sobre el proceso de intervención obrera por el que está atravesando esta empresa con miras a aumentar la producción del arroz blanco y parvorizado, que bueno, es el rubro en el cual se desarrolla esta empresa. Esto fue todo en el marco de la entrevista del Informativo Popular y esperamos que se mantengan en las pantallas de Vive Televisión.